Muy buenas noches. Es un gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Centroamérica Cuenta, gracias a estos cuatro señores de la literatura que están el día de hoy aquí para conversar, para hablar, con el pretexto del premio Alfaguara. Son distintas generaciones, son distintos países, estilos, contenidos, historias, aquí representados con los cuatro ganadores que nos acompañan el día de hoy. El premio Alfaguara es un premio para más de 500 millones de lectores, en principio. Fue relanzado en 1998, con lo cual estamos celebrando lo que en muchos países es la mayoría de edad, 21 años en el siglo XXI. Están aquí el primer premio Alfaguara, Sergio Ramírez, quien lo obtuvo junto con Eliseo Alberto, a quien recordamos, en una entrega doble en ese año 1998. Y el más reciente, Patricio Prón, con Mañana tendremos otros nombres, justo ahora en 2019. Así que pensando en la mesa del día de hoy, dándole vueltas, me parece que es un momento para hablar de la memoria en la literatura, del recuerdo. Tema que veo de una u otra manera presente en las novelas ganadoras aquí acompañadas por sus autores. Y el primer acto de memoria y recuerdo que quiero hacer es un breve homenaje a Leopoldo Brizuela. Leopoldo Brizuela, ganador del premio Alfaguara en 2012, con Una misma noche, una novela sobre la memoria, una novela sobre el recuerdo, que nunca pudo coincidir para venir a Centroamérica Cuenta y que falleció el pasado martes 14 de mayo. Buen viaje al querido Leopoldo y muchas gracias por su literatura. Comencemos entonces. Sergio, obtuviste el premio en 1998 con Margarita está linda la mar. Y en tu novela conectas dos momentos clave de la historia de Nicaragua y construyes de carne y hueso, mucha carne y mucho hueso, a dos personajes que forman parte de la memoria histórica de tu país, Somoza y Rubén Darío. El jurado decía en ese momento, Sergio Ramírez ha desarrollado un ejercicio sobre la narración, sobre el poder de la memoria, sobre la intervención del pasado, ficticio o no, en la realidad. Memoria e identidad, querido Sergio, no solo en Margarita, sino como parte de tu obra. Bueno, primero... Sí. La cosa hay que encenderlas primero, sí. Muchas gracias a Mayra González, la directora de Alfaguara para México. Y quiero decirles que me complace mucho que hayan podido acudir a esta cita. Ray Lóriga, premio Alfaguara, José Ovejero, también premio Alfaguara, los dos españoles, y Patricio Prón, argentino, pero aclimatado desde hace tiempo en Madrid y casado con una colombiana, de manera que completa un círculo bastante, bastante amplio. Pues a mí me toca hablar porque soy el decano aquí, el más veterano de estos, de este premio. Margarita está linda la mar es una novela que conjuga dos mundos que no son contemporáneos, pero sí son vecinos, y que describen lo que es el siglo XX de un país que se ha movido entre la poesía y las dictaduras, entre la aspiración utópica de la literatura y la violencia de la vida real. Y para mí el escenario, el punto de unión de estas dos historias es la ciudad de León, donde yo estudié la carrera de Derecho como escenario, y donde siempre me persiguieron dos sombras, la de Rubén Darío, que no nació en León, nació accidentalmente en un pequeño pueblo del norte de Nicaragua, Metapa, pero era su vida de niño, transcurrió en esta ciudad de León que estaba siempre impregnada por su presencia. Y también por la presencia de la
de Anastasio Somoza García, fundador de la dictadura, que había sido muerto a balazos precisamente en la ciudad de León. Tres años antes de que yo llegara a la universidad, y las huellas de este hecho todavía eran visibles también en la ciudad. Todavía había personas que habían sido condenadas como cómplices del hecho, que tenían la casa por cárcel, y había un soldado custodiando los portones de las casas de estos abogados y personas prominentes de la ciudad que habían sido indiciados a raíz de la muerte de Somoza. Entonces León es el punto de unión de las dos historias. Rubén Darío llega a morir a León en 1916, pero antes es recibido en triunfo en la ciudad en 1907, cuando hay arcos triunfales que se levantan en la ciudad, es llevado en carrozas, celebrado con canéforas, porque es el vencedor que llega de tierras lejanas y ha conquistado el mundo a través de la poesía. Esa es la imagen que él despierta en la ciudad. Y luego regresa a morir pocos años después, en la oscuridad más total, en un país ocupado por las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, la Marina de Guerra de los Estados Unidos. 50 años después de la muerte de Darío, matan a Somoza en León. Y el punto de unión entre los dos es el sabio Luis Hachi de Baile, es un médico amigo íntimo de Darío, que luego Somoza se va a casar con su hija Salvadora. Y esto es lo que une las dos, la figura de Baile une las dos historias que transcurren en la ciudad de León. Si uno se pone en el atrio de la Catedral de León, puede contemplar toda la historia que está contada en Margarita, esta linda mar. La plaza, Somoza se hospedó el día que lo iban a matar, que fue proclamado candidato presidencial, se hospedó en los altos del Palacio Municipal, frente a la plaza, cruzó la plaza a pie para ser proclamado una vez más candidato a presidente en el Teatro González. Enfrente estaba el comando de la Guardia Nacional, donde a la noche de ese mismo día llevarían el cadáver de Rigoberto López Pérez, y ahí mismo le cortarían los testículos al cadáver. Y pocas cuadras allá está el Club de Obreros y Artesanos, a un lado de la calle Real, donde Rigoberto López Pérez, un poeta, le quitó la vida a Somoza. Entonces, son dos historias contadas de manera paralela y mezcladas en una sola historia, que es la historia terrible de Nicaragua. José Ovejero, España. Con La invención del amor obtuviste el premio en 2013. Le dicen vía telefónica a tu protagonista que Clara ha muerto. Él decide continuar con la conversación. En lugar de decirle a la persona que es número equivocado y que no conoce a ninguna Clara. A partir de ese momento, el personaje decide convertirse en otra persona, con otro pasado, otra identidad, memoria e identidad en la vida privada, querido José. Sí, hola, buenas noches a todos. Es una alegría enorme estar aquí con estos tres escritores a los que he leído, a los tres, y admiro desde hace tiempo. Y bueno, pues en una nueva celebración de lo que fue el premio Alfaguara, para mí sigue siendo, y recordando otra vez esta novela, La invención del amor, en la que vuelvo a uno de mis temas recurrentes, porque uno cree que cada novela es nueva y completamente distinta, pero hay una serie de temas que discurren por debajo, y para mí uno de ellos es la identidad. Todos, creo, somos varias personas, no una. Todos podríamos ser otras personas diferentes de lo que somos, con una serie de rasgos comunes, con una serie de manías, de patologías, de deseos, pero que en circunstancias distintas podríamos haber sido otros. Entonces, mi personaje de La invención del amor
y que es un personaje que si alguien le pregunta, ¿eres feliz?, diría, bueno, no estoy mal, ¿no? Pero tampoco diría, soy realmente feliz o no expresaría ningún tipo de pasión, pero está cómodo, lleva una vida agradable. Pero eso no basta para estar vivo. Y aunque él no lo sepa, pero algo le dice que no basta. Y entonces cuando le llega esa llamada diciendo, Clara ha muerto, él decide convertirse en esa persona que conocía a Clara. Y poco a poco, incluso pensando que podría haber sido el amante de Clara. Y con ese ejercicio de imaginación se empieza a convertir en otra persona. Lo interesante quizá, o lo que a mí me interesa todavía de esa novela, es que al final no se trata solo de una novela sobre la identidad y todo ese coro de personalidades que llevamos dentro, sino una novela sobre la capacidad, sobre la fuerza de la imaginación. Cómo, gracias a la imaginación, podemos no solo pensar otras cosas fuera de nuestra vida, sino que podemos cambiar nuestra vida. Es algo para lo que nos sirve la literatura, por ejemplo. No solo que imaginemos historias en otros lugares, en dimensiones paralelas, en esos mundos secundarios de los que hablaba Tolkien, sino que imaginamos algo que no ha sucedido para poder pensar, para poder acercarnos a lo que ha sucedido y a lo que nos sucede. Y eso tanto en la novela histórica, más histórica, como en la novela más íntima. Entonces Samuel, el personaje de la novela, lo que hace, imaginando ese amor imposible con Clara, porque le revelo que es imposible, como se dice al principio, se lo puedo contar, porque está muerta y nunca la ha conocido y por tanto no la va a conocer, a través de ese amor imposible empieza a acercarse a emociones y a posibilidades que no sabía que existiesen. Ray Loriga, España, con Rendición obtuvo el premio en 2017. Estos personajes están metidos en una guerra que ya no se acuerdan ni por qué. Ya no se acuerdan cuáles son las razones de esa guerra, ya las olvidaron. Se aferran a sus recuerdos, a la memoria de tiempos mejores. Dicen, nos hacemos los tontos a la hora de dormir, buscando una tranquilidad que ya no encontramos. Un tiempo como el de antes. Algunas noches, con tal de soñar, mejor hasta recordamos. Ahora, en tu novela más reciente, Sábado Domingo, también hay un juego de memoria, un juego perverso entre el presente y el pasado. Ray, la memoria en tu obra. No tienes una pregunta más fácil que esa. Lo primero, dar las gracias a Sergio, que me invitó, y por supuesto a esta maravillosa ciudad y país que nos acoge, y a todos ustedes por estar acá. Yo me tatué a los 18 años pura vida en un brazo, lo llevo aquí todavía, porque tenía un amigo que había estado en Costa Rica, Alberto García Lix, fotógrafo maravilloso, que vino aquí a hacer un trabajo, y me dijo, jo, esa gente solo dice pura vida, y eso es todo, y eso es esencial, y él y yo nos lo tatuamos. No lo puedo enseñar sin enseñar mi flácido cuerpo ahora mismo, pero se lo enseñaría. Lo llevo aquí tatuada con una pirata que sacamos de un libro de Macorlán, de un maravilloso libro de Macorlán que se llamaba El canto de la tripulación. Y llevo pura vida desde los 18, ahora tengo 52 y por fin estoy en Costa Rica, pura vida. Mi madre pensó que era una estupidez, pero... ¿Qué me preguntas? Ah, la memoria. Había perdido la memoria, pero un segundo. He escrito mucho sobre la memoria, porque hablando, como decía... Y, por cierto, siento ser repetitivo, pero estoy con tres escritores a los que he leído y admiro. Por supuesto, he leído desde hace más tiempo a Sergio, por pura lógica, pero los he leído a los tres y los admiro, y es un honor, un placer y no un orgullo, eso no compete, estar aquí con ellos. He escrito mucho sobre la memoria por algo que decía José, porque es la identidad al final, ¿no? La memoria es el territorio de la identidad. El resto son emociones volátiles. Y es la memoria
la que de alguna manera ata el conocimiento de una identidad, cosa que malversada puede convertirse en nacionalismo y puede llevar a trayectorias abyectas, para mí, intelectualmente abyectas, no me refiero a políticas concretas, pero me refiero a pensar que tu identidad se para de otras identidades. La identidad, que es el... Es como cuando la gente dice, no, es que tiene ego. Ego es conciencia de ser. Desviación de ego. Superego, egoísmo, todo eso son problemas. Un ficus tiene ego. O sea, cualquier cosa que palpita y tiene conciencia de palpitar, tiene conciencia de ser, de alguna manera. No nuestra conciencia intelectual, pero tiene una conciencia de ser. Eso no es un problema en sí mismo. Es la utilización de esa sensación como mecanismo de opresión o diferencia o avance. Eso es lo que se vuelve complicado. ¿Y por qué me he metido en esto? No lo sé. Pero ya que estoy... Memoria. Memoria es identidad absolutamente, siempre que uno recuerde que su memoria es de valor paralelo, idéntico e igual a la memoria del ser inmediato. Es decir, que no hay memorias superiores a otras memorias. Lo que sí hay es crímenes más malvados que otras acciones. Eso sí existe. Se llama crimen. Bueno, y en tu novela, nada más para ahondar en el tema de la identidad, uno de los crímenes en contra de los protagonistas es justo la disolución de la identidad. Sí, la verdad es que la novela esta, tiendo a no hablar de mis novelas normalmente, pero... Hoy tenemos que hablar de las galas. Venía un poco por la idea que yo tengo de que el demonio es demasiado inteligente para presentarse dos veces de la misma manera. Por eso cuando en España hablan de Vox y no sé qué... Eso está ya muy visto. Pero cuando veo revoluciones con un Apple, un iPhone, en la mano, pienso quién es el que compra y quién es el que recibe el dinero. Las revoluciones probablemente ahora mismo son macroeconómicas. Quiero decir, las tiranías son macroeconómicas. Están basadas en el consumo. Y los pobres políticos, que no les queda otra que ganarse el sueldo, siguen aclamando patrias y hablando de cosas maravillosas y místicas, no sé qué, pero el dinero, follow the money, las macroempresas son las que dominan las cosas, no las viejas ideologías que se han quedado ahí para mí. Esto es todo mi opinión, es obvio, lo estoy diciendo yo, ¿no? Si lo digo yo, es mi opinión. Se están quedando ahí como una especie de... Pues, como eran ante las iglesias, a veces se ponen ahí y dicen sus cosas. Pero follow the money. Es todo dinero. Patricio Prón, Argentina. Con mañana tendremos otros nombres, has obtenido el más reciente premio Alfaguara. Aquí, ella, así sin nombre, ella, decide terminar la relación con él. Y entonces viene la confusión, las preguntas, las dudas, las especulaciones. ¿Habrá sido? ¿Fue porque dije? ¿Fue porque hice? Y como sucede con las rupturas amorosas, los recuerdos juegan parte fundamental para tratar de entender qué pasó, qué nos pasó. Hay mucho de recuerdo para nosotros los lectores en tu novela, donde nos cuentan parte de sus relaciones, parte de la relación entre ellos dos, de otras relaciones que tuvieron. Y entonces el recuerdo empieza a formar también una parte fundamental de la lectura que hacemos de mañana tendremos otros nombres. Gracias, Mayra. Me sumo naturalmente al agradecimiento de mis colegas y amigos por la hospitalidad que nos han dado ustedes aquí en San José. Y me sumo también, creo yo, a la esperanza que se ha manifestado en muchos momentos de estas conversaciones de que podamos celebrarla. Celebrarlas también en Managua pronto. Yo tenía, cuando comencé con las entrevistas a raíz de la obtención del premio,
Yo tendía a responder que este se trataba de la primera novela de las mías que no abordaba de forma directa la cuestión del pasado. Todas mis novelas anteriores se aproximan al presente desde el pasado, para dar cuenta de la enorme cantidad de pasado que subyace en el presente. Y también ponen de manifiesto que una divergencia en torno a un asunto puntual y la manera en que es recordado puede desestabilizar por completo, ya no solamente al sujeto que lo recuerda, como en el caso del personaje de Sábado y Domingo, la última novela de Ray, sino también la propia forma en que un país se cuenta a sí mismo su pasado. Decía yo en las entrevistas, en alguna de las 121 entrevistas que he dado hasta el momento, desde que esta novela obtuvo el premio, las estamos contando porque me han prometido un pastel a las 100, pero ya nos hemos pasado, así que pediré otra cosa, una cena tal vez. En alguna de las 121 entrevistas, como digo, yo decía que me parecía que era la novela de las mías que más directamente abordaba el presente sin refugiarse en el pasado, sin dar cuenta del pasado. Y lo hacía debido a que el presente es un momento en el que estamos pasando de un régimen moral a otro. ¿Hola? Sí. Hemos pasado de un régimen moral a otro y por consiguiente, digamos, tenemos poco del pasado en el presente. Decía yo esto y sin embargo, creo haberme dado cuenta que muy por el contrario, que esta novela también tiene una presencia muy fuerte del pasado. Desde el momento en el que él y ella... No sé qué hago. Dios mío. A ver, vamos. Los protagonistas... ¿Tampoco? ¿Hola? Sí. Es tu mano. 121 y media. Los protagonistas... de esta novela tiene una relación muy particular con el pasado, como la mayor parte de nosotros. Por una parte, no pueden comprender cómo es que sus padres amaron en el pasado, cómo es que se amaba en el pasado. Ni siquiera son capaces de recordar con precisión cómo es que ellos amaban y eran amados antes de que irrumpiesen una serie de acontecimientos o de transformaciones sociales que han producido una redefinición del concepto de amor. Pienso específicamente en las denuncias nucleadas en torno al Me Too que se han producido inicialmente en Estados Unidos y luego ya han alcanzado a América Latina. Pienso en la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la intimidad. Pienso en la llegada de la precariedad al ámbito de los afectos, la disociación absoluta de apego y sexualidad. Todas estas cosas obligan a los personajes, que no son particularmente mayores, sino que sencillamente han estado un tiempo sin pensar en ello, a tener nuevamente que pensar en ello, a pensar cómo es que, a recordar cómo es que han amado, para determinar de esa forma cómo es que desean amar y ser amados en el futuro. En ese sentido no se diferencian de la mayor parte de nosotros, puesto que casi todos nos hemos visto condicionados o hemos estado reflexionando acerca de estos temas. Pero la única diferencia, o se diferencia en sí del resto de nosotros, debido a que se toman el tiempo para pensar en ello, algo que, digamos, no todos hacemos y que tal vez deberíamos hacer. Es esa especie de presente sin pasado en el que aparentemente viven los personajes, proyecta sobre ellos una cierta idea de pasado que, aunque no aparece tan explícitamente como en mis libros anteriores, está y juega un papel determinante también en esta novela. Parte de mi responsabilidad en esta mesa es poner sobre la misma la pertinencia de estas obras en los contextos actuales que estamos viviendo. Margarita está linda a la mar, leída 20 años después en el contexto que está viviendo ahora Nicaragua. Una distopía como la tuya, Ray Loriga, en donde la desaparición de la vida privada, la colectividad como un monstruo despersonalizado, el amor en el tiempo de la tecnología desbordada, o José, la crisis de soledad, para bien o para mal, en esta atmósfera de soledad de tu novela, de la crisis incluso del contexto más amplio que se vivía en esa España. ¿Qué piensan ahora? Tu novela acaba de ser publicada, por supuesto, pero las otras novelas que se han venido actualizando conforme el contexto las va también
haciendo leer distinto. Brevemente quisiera decir que me parece que una de las cosas más interesantes de las novelas que han obtenido el premio Alfaguara es que todas ellas, desde su revitalización con la obtención del premio por parte de la novela de Sergio y de Liso Alberto, han singularmente constituido un retrato de la discusión literaria en ese momento específico. Han dado cuenta, uno podría remontarse a las novelas de Sergio, de José, de Ray, y decir, estábamos hablando de estas cosas en ese momento. Estábamos hablando del pasado trágico de nuestros países y cómo estos países han sabido producir belleza a partir de la tragedia que es su historia. Estábamos hablando de un entorno que, digamos, nos condena a una soledad muy importante y que nos y a unas identidades que parecen inamovibles, o hemos estado hablando de la posibilidad de una sociedad distópica, o de las millones de personas que en este momento se ven obligadas a abandonar sus hogares, como en el caso de la novela de Ray. Me parece que cada una de estas novelas podría ser leída en ese sentido como, o podría ser considerada una especie de punto privilegiado de observación de las discusiones literarias que se producían ese año. Quizás la suma de estas novelas permita ofrecer un retrato, tal vez provisorio o incompleto, pero en sustancia un retrato al fin de las cosas que hemos estado discutiendo, las cosas que hemos estado escribiendo y soñando la literatura en español desde la recuperación del premio. Sí, a mí me parece que la realidad en que está basada Margarita está linda la mar, 20 años después distinta, obviamente distinta en Nicaragua. Margarita está linda la mar explora un ideal literario que se convierte de alguna manera en la utopía de un país que aspira a ser reconocido en el mundo a través de la literatura. Quizás no hay muchos países que tengan esta marca, pero Nicaragua sí lo tuvo desde Darío. Es un país que extrañamente en América Latina no fue fundado por un libertador a caballo con la espada desenvainada, sino por un poeta que nunca se puso uniforme militar más que para presentar credenciales ante el rey de España, ¿no? Entonces, esta es una diferencia muy grande. Las dictaduras y las ocupaciones militares vendrían después, pero en el momento de la fundación es Darío, la poesía, la aspiración de un país muy pequeño de ser reconocido a través de la literatura. Este es un tipo de utopía. Pero hoy en día, Nicaragua lo que vive es otro tipo de utopía. Vamos a ver, vive la derrota de una utopía política, ya no ideal, del ideal literario, sino del ideal político. Una revolución que se transformó en algo contrario a lo que pretendió ser. Por lo tanto, no es lo mismo utopía fallida que extopía, ¿no? Que eso narra un mundo contrario al de la utopía, pero la utopía fallida es otra cosa. En Nicaragua hay una historia oral, una leyenda oral, que a mí siempre me ha fascinado como una gran alegoría del país, que es la historia del pájaro del dulce encanto. El pájaro del dulce encanto, la historia es una ave maravillosa de plumaje colorido, que vuela cerca de la cabeza de la gente, y cuando alguien logra atraparla, se convierte en excremento. Es decir, el pájaro puede volar libre, pero cuando alguien lo atrapa, se convierte en excremento. Entonces, eso siempre me ha parecido una gran alegoría del país, ¿no? Un país que pretende un cambio revolucionario profundo y de repente se encuentra que no ha podido atrapar ese sueño, no ha podido atrapar esa utopía, y se le ha convertido
en algo que es totalmente lo contrario. Y ese es el momento en que Nicaragua vive. Entonces habría que contarlo de otra manera. Los instrumentos para contar la historia de Somoza y la historia de Rubén Darío, los instrumentos narrativos no sirven para contar esta historia que no ha terminado todavía, ¿no? Y ese será el gran desafío de otra generación de novelistas. José. La invención del amor es una novela intimista, de pocos personajes que están por ahí dándoles vueltas a sus emociones, a sus relaciones, y podría pensarse que precisamente por eso es una novela por la que no pasa el tiempo. Y sin embargo sí pasa, porque yo creo que cualquier novela, por intimista que sea, por psicológica que sea, y si es una construcción que merece la pena, no permite que sus personajes vivan en una burbuja. Los personajes viven en el tiempo, igual que nosotros, y viven en un tiempo dado. Entonces, mis personajes de La invención del amor viven en el momento de la crisis económica española entre 2007, vamos a decir, y 2015. Ese es su contexto. Ahora bien, yo creo que cualquier gran novela es capaz de trascender el tiempo en el que fue escrita. Precisamente por eso, y podemos leer, qué sé yo, una novela como El Lazarillo de Tormes, y aunque la sociedad española ha cambiado radicalmente, las condiciones de vida también, etcétera, etcétera, hay toda una serie de cosas que reconocemos y que nos acercan a esa historia. La hipocresía, la opresión, ese personaje que es un pequeño delincuente, pero simpatizamos con él porque sabemos que hay delincuentes mucho más grandes y que están en el poder, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de elementos que reconocemos. No me atrevo yo a decir, claro, que La invención del amor sea una gran novela, pero yo creo que sí existe esa capacidad de reconocimiento de los personajes, que no es otra cosa que reconocimiento de nosotros mismos, o por lo menos yo creo que así es como conectan las novelas con nosotros, como decía antes, creando esos mundos secundarios que en el fondo comunican perfectamente con los nuestros, con esos que habitamos. Pero luego además, y por desgracia, hay algo que hace actual La invención del amor, y es que lo de la crisis económica era mentira, era el nuevo sistema. Lo que pasa es que lo llamaban crisis, pero los trabajos precarios, la explotación, etcétera, etcétera, eso, el desmantelamiento del estado del bienestar, que es lo que nos vendían como una crisis, en el fondo es lo que seguimos teniendo, ¿no? Entonces, eso es la rectificación. Entonces, por desgracia, digo, eso no ha cambiado, y ese personaje que está ahí un poco perdido, Samuel, el protagonista de la novela, en ese mundo en el que lo mejor que te puede pasar es que no te pase nada, en ese mundo en el que no los personajes no son capaces de pensar un futuro fuera de aquello que ya existe, que en el fondo es el famoso fin de la historia, el capitalismo como sistema eterno, eso, que no podemos aspirar más que a administrar lo que tenemos y no a pensar en un mundo mejor. Eso sí quiere un tópico, pero de todas maneras no está mal ser capaces de imaginarlo. Entonces, como digo, a pesar de ser una novela de hace unos años y de tener un contexto sociopolítico muy claro, no me parece que hayan cambiado demasiado las cosas, y aunque hubiesen cambiado, yo sigo teniendo la fe de que se pueda leer también más tarde. ¿Tengo que hablar? ¿Por? No, es que estaba escuchando, sí, me parecía muy interesante lo que has dicho tú y lo que ha dicho Sergio. Me ha gustado una cosa de la que estaba hablando Sergio, y está pensando a raíz de lo que tú decías, pero no es culpa tuya. Estaba pensando que hay algo todavía más triste que negar los sueños, que es malversarlos. Hablando de Nicaragua, me recordó al flautista de Hamelin, ¿no?
Es verdad que todos los niños tienen miedo, pero no recoges el miedo de los niños para llevarles a un sitio peor. Y eso es un poco el desastre de los sueños de revolución a veces, ¿no? Y es terrorífico verlo. Es una malversación de un sueño, que es todavía más grave, más triste por lo menos. Y nada más. Estaba oyendo, escuchándote a ti, me ha parecido muy interesante lo que decías, ¿no? ¿Cómo ves la novela, sobre todo la primera parte en la que estos personajes huyen, se refugian en una ciudad hipotética, en el contexto en el cual, digamos... No lo sé, cuando escribí la novela tenía muy claro, y creo que lo hemos hablado tú y yo, y lo dice el personaje en un momento, es curioso cómo uno acaba echando de menos cosas que no eran ni justas ni buenas, solo porque eran su costumbre. Tuve mucho cuidado de no magnificar la nostalgia de una situación previa, porque también esa es una de las razones por las que aquellos que ven cambiar el mundo se sienten victimizados por la siguiente evolución, aunque eso conlleve una ventaja evidente y obvia para otra mucha gente que a lo mejor no son ellos. Entonces tuve mucho cuidado en convertir al personaje narrador en un tipo que veía que el mundo cambiaba a pesar de él y no tenía la capacidad de juzgar si ese cambio era una mejora o no lo era. Solo lo veía desde su condición personal, que por cierto es la condición desde la que cada uno de nosotros, quizá Kissinger, que está vivo todavía, lo vea más globalmente, pero cada uno ve su circunstancia, ¿no? Y por eso el personaje no es heroico, es un tipo que sabe que su vida ha empeorado, pero es que a veces, para que mejore la vida de otros muchos, porque el tipo era un terrateniente de alguna manera, y él le coge un cariño, le agarra un cariño enorme a su privilegio. Por mediocre que sean, era un privilegio. Y ceder un privilegio. Yo no conozco ser humano. No hay seres humanas, ¿no? Todavía somos humanos todos. ¿Hay seres humanas? Creo que no, ¿no? Somos todos, somos todas, todos humanos. No conozco a nadie, a ningún individuo, y no hay individuas. Quiero decir, hay mujeres, pero no hay individuas, como hay ustedes, pero no hay ustedas. Lo diga la RAE, y aunque no lo diga, es que es así, es lo que dicta la lógica. No conozco a nadie, ni a una hormiga u hormigo, sobre la faz de la Tierra, que no le duela perder un privilegio o una situación de mejora. Y así somos todas, incluida yo. Y todos, y todes. Para finalizar, en otro acto de memoria y recuerdo, señores, es que es difícil, digámoslo así, hablar de cómo se lee tiempo después una novela como la mía, sencillamente porque no ha pasado el tiempo. Quiero decir, ha salido hace 2 meses. Exacto. Si tuviese que resumir rápidamente, diría que no es que el mundo ha cambiado mucho, sino que el que ha cambiado mucho soy yo. Pero las implicaciones de eso tan solo son privadas y no tienen mucho interés. La novela está allí y creo que curiosamente el mundo está en algún sentido dándole la razón, que es posiblemente lo mejor que puede suceder a una novela. Y comentabas también que al momento de escribirla, tú sabías que estabas escribiendo una novela más en el presente que las anteriores, ¿no?, que habías escrito. En otro acto de memoria y recuerdo, para finalizar, señores, ¿por qué no recordamos el momento en que recibieron la noticia en voz de los respectivos presidentes del jurado? Sergio. Bueno, a mí me dio la noticia Carlos Fuentes, que era presidente del jurado, que era la primera vez que se convocaba, se volvía a convocar el premio, porque había tenido una etapa anterior, pero
La primera vez que se reconvocaba era fue en 1998. Y él me llamó a Managua. Yo estaba en Managua, él estaba en Madrid y era, por supuesto, la hora adecuada en Madrid, pero en Managua muy temprano, ¿no? Y me tocaron la puerta del dormitorio y me dijeron, lo llama el señor Carlos Fuentes. Pues ahí uno comienza a atar los cabos de la sospecha, ¿no? Porque, bueno, yo sé, Carlos Fuentes es el presidente del jurado. Porque Carlos fue, en el jurado solo se anuncia el nombre del presidente, el de los otros miembros no. Y además me dijeron, lo llama desde Madrid, el señor Carlos Fuentes. Entonces ya eran dos elementos suficientes para sospechar de qué se trataba, ¿no? Porque por supuesto yo sabía que yo estaba concursando. Y yo en lo que caminé del dormitorio hasta la cocina donde estaba el teléfono me hice todas estas reflexiones, y cuando Fuentes se puso al teléfono me dijo, ¿qué hora es en Managua? Y yo dije, ¿pero por qué este hombre me estará llamando para preguntarme la hora en Managua? Para compararla con el uso horario de Madrid, ¿no? No tiene sentido. Entonces le dije, bueno, las 7:30 de la mañana, algo así, ¿no? Le dije yo. Entonces ya me anunció que había ganado el premio. Y me dijo, pero no puedes decir nada, no se lo puedes comunicar a nadie mientras no se dé la conferencia de prensa, que va a tardar 2 horas en darse la conferencia de prensa. Entonces yo de casualidad estaba solito en la casa porque Tulita había salido y yo me sentía prisionero de una noticia que yo no podía alzar el teléfono y decirle a nadie con alegría, me acaban de dar este premio, ¿no? Entonces, un silencio muy difícil. Y este momento de soledad que uno vive con una noticia de ese tamaño sin podérsela comunicar a nadie, esa es la experiencia tal como yo la recuerdo, ¿no? Y de ahí la vorágine, después de esas 2 horas de silencio. Claro, yo... Ya era una especie como de ensayo general para lo que me ocurriría después como el premio Cervantes, ¿no? José. Bueno, yo creo que mi jurado fue bastante más madrugador que el de Sergio, porque a mí me llamaron a las 5 de la mañana, estaba en la cama, obviamente, a esas horas, y porque no estaba en España, tampoco tan madrugador, no, para ellos debían de ser las 11, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, entonces me llegó el premio vía llamada telefónica. ¿Quién es el presidente del jurado? El presidente del jurado era Manuel Rivas. Lo curioso es que yo no me acuerdo de quién me llamó. Sospecho que fue él, pero yo no sé si es porque eran las 5 de la mañana o porque me puse tan nervioso con lo del premio que no guardo ninguna memoria de esa llamada, o sea, del desarrollo de la llamada. Sospecho que fue él, pero no podría jurarlo, habría que preguntarle. Y nada, pues recibí, pues no, ni que decir tiene que no me volví a meter en la cama, que ya no pude dormir esa mañana, y me dijeron lo mismo, es secreto. Todavía no puedes decir nada hasta que no se notifique en rueda de prensa. Y luego, claro, no sé cómo se hizo en tu época, yo tuve la conexión vía Skype con Madrid para todas las entrevistas del primer momento, la comunicación, la conversación con el jurado, en una época en la que Skype no estaba tan desarrollado como cuando lo ha ganado Patricio, porque mi conexión era terrible, yo no veía nada, no sé si sabía si me veían a mí, pero bueno, conseguimos comunicar. En mi caso particular, no tengo teléfono, ni celular, pero mi mujer sí. Y entonces me llamaron, Ray, que llama a Pilar Reyes. No, que llame luego, que no sé qué. No, que es muy importante. Digo, vale. Entonces, me agarré el teléfono y me dijo Pilar, te voy a pasar con Elena Poniatowska. Y yo ya me puse a temblar, no por el premio, por Elena Poniatowska.
que es una escritora a la que adoro, que he leído desde niño, no porque ya sea mayor, sino porque yo era un lector precoz. Y entonces me dice, ah, enhorabuena, no sé qué, me dice, has ganado el premio Alfaguara, no sé qué. Y entonces vuelvo, y yo estaba ahí flotando, y me dice mi mujer, que se llama Fátima, me dice, ¿qué ha pasado? Que me ha llamado Elena Ponia Tosca. Y eso era todo lo que podía pensar. Y entonces me dice, ¿y qué te ha dicho? Ah, eso también, que he ganado la Alfaguara. Y así fue. Patricio. Bueno, yo entendí mal. Yo creía que, pues naturalmente sabía que mi libro participaba del premio, sabía que tenía tantas chances o tan pocas como los otros 737 manuscritos que, según tengo entendido, este año, de hecho, fueron enviados al premio. Y tenía ciertas, digámoslo así, ciertas expectativas, aunque desde luego menguadas por el sentido común. Sabía, sin embargo, porque se anunciaban las bases, que el jurado se reunía para fallar el premio, pongamos un lunes por la tarde. Entonces, el lunes por la tarde, tontamente, estuve pegado al teléfono poniéndome muy nervioso. Había quedado con un par de amigos a tomarnos unas cervezas y por no pensar mucho en estas cosas. Ellos me regañaron, se enfadaron conmigo porque yo miraba a cada rato el teléfono, que es una cosa muy poco cortés cuando uno está con amigos. Y me fui a dormir sin haber recibido nada, sin ninguna noticia. Albergaba aún, sin embargo, una pequeña esperanza. Pero otro día, cuando, después de una noche fatal realmente, cuando se habían hecho las 10 de la mañana y nadie me había llamado para decirme nada, pues Giselle, mi esposa y yo pensamos, bueno, evidentemente el libro no ha ganado el premio Alfaguara, ojalá lo haya ganado un buen libro y ojalá ese libro sea de un amigo o de una amiga para además poder celebrarlo juntos. Pero ya está. Mi esposa se había comprado, de hecho, un vestido para el almuerzo de la Alfaguara. Y no se lo puso, se puso unos tejanos y una camisa y dice, mira, ya paso de esto, o sea, me voy a trabajar porque no puedo esperar más y ya está, no, otro día hablamos de esto, mira, déjalo. Y así que yo abrí en el ordenador la carpeta proyectos, borradores, ideas que tenía para, que suelo tener, digamos, para ver qué voy a hacer a continuación. Debido a que había dejado libre este año, en virtud de que quizás ganaba el premio y quizás tenía que hacer esta gira tan exigente de la que me habían hablado Ray, de la que me habían hablado otros amigos que habían obtenido el premio en el pasado. Entonces yo estaba averiguando a qué iba a dedicar este año, que prácticamente había tirado a la basura, digamos, había dejado en blanco por la posibilidad de que ganase el premio. Y estaba viendo qué hacer cuando me llamó Pilar Reyes y me pasó con Juan José Millás, el presidente del jurado, para decirme que el libro había ganado el premio. Estaba tan perplejo que cuando Pilar me llamó y me dice, ¿te imaginas por qué te llamo? Yo le dije, no. Vas casi le respondo, imagino que me llamas para decirme que no he ganado, pero me resulta difícil imaginar que llames a 767 autores para decirles que no ha ganado el primer Alfaguara. Y pues me lo dijo y me mandó a esconderme en un restaurante cerca del lugar donde se celebraba el premio, que comiese algo allí porque después me iban a meter en el hotel para, digamos, hacer la premiación. Por supuesto no pude comer nada, estaba tan nervioso que no me pasaba nada, no tengo ningún recuerdo de la premiación, además, porque estaba muy nervioso, como digo, tengo sí el recuerdo dediqué el premio, además a Claudio López, mi editor, que había fallecido recientemente, a tres mujeres con las que aprendí muchísimo en el ámbito editorial. Lo que sé, que quizás no sea mucho, lo sé gracias a la que fue mi primera editora, Mónica Carmona, a mi responsable de prensa en Argentina, Florencia Ure, y a María Casas, la editora de los libros de bolsillo que publica Penguin. Se lo dedica a las tres, que habían sido, por diferentes razones y en diferentes momentos, despedidas,
y porque había pensado que si alguna vez mi libro ganaba el Alfaguara, lo mismo estaba, sería interesante dedicarse a esas tres mujeres que tan importantes fueron para mi formación. Pero excepto por ello, no recuerdo mucho qué dije, posiblemente sea mejor así. Y a continuación mi vida se convirtió en una especie de sucesión de pasillos de aeropuertos y de hoteles y de controles de aduanas, de jet lags más o menos ininterrumpidos que se van sumando unos a otros hasta que milagrosamente recuperas la diferencia entre el día y la noche, y que además no tiene planes de acabar, al menos no de momento. Cosa que por otra parte me tiene muy contento. Yo creo que por una parte un escritor tiene una responsabilidad para con los libros que escribe, que es encontrar una caja de resonancia, la caja de resonancia más grande posible para esos libros. Y desde luego, y como todos sabemos, no hay caja de resonancia más importante en el ámbito de la literatura en español que el Premio Alfaguara. Y por otra parte, digamos, me parece que es importante que un escritor vaya donde van sus libros y participe de las conversaciones que sus libros promueven. Y en ese sentido, pues, y al margen del cansancio, al margen del balbuceo, al margen de la incoherencia que ha resultado del hecho de que, por ejemplo, yo estoy durmiendo en otro país en este momento, ese es un placer muy grande poder, por ejemplo, en este caso, venir a San José y conversar acerca de este libro y conversar además con amigos, hacer nuevos amigos y celebrar en última instancia un premio que para mí como lector, y al margen de haberlo ganado finalmente, es un premio fundamental y fue fundamental en mi historia como lector. Solamente para acotar lo que está diciendo ahorita Patricio, él escribió un cuento muy premonitorio de este premio. Es un cuento estupendo, donde hay un personaje que se llama Patricio Prón. El personaje se llama Patricio Prón y este personaje está tan agobiado por las entrevistas, por las giras internacionales, que termina contratando a dos actores de teatro que lo representan, que no se parecen en nada a él. Es un hombre y una mujer, ¿no? Así voy bien, ¿verdad? Es un hombre y una mujer que no se parecen en nada a él, pero lo representan y él puede dedicarse en paz a escribir. Es una fantasía que todos tenemos en un momento u otro. Ese rasgo premonitorio de mis libros me preocupa ligeramente porque este último libro va de un divorcio. Y yo espero, me he marchado hace 5 semanas de casa, espero que regrese a Madrid dentro de una semana después de pasar por Ciudad de México y ahí me enteraré si sigo casado, si los gatos están vivos, si la biblioteca está intacta, qué plantas se han secado, cuáles hay que reemplazar. Ahí volveré a ser una persona. Pero en sustancia, y como decía Sergio, casi todo lo que podría decir acerca de este premio lo dije mucho antes de ganarlo, lo cual me deja una situación de auténtico, la situación de auténtico estúpido, digamos. No puedo decir mucho más que ya lo que ya dije mucho antes. Gracias, Patricio. Gracias, José. Gracias, Ray. Gracias, Sergio.